Tarragona, d'alguna forma, compleix uns requisits que per nosaltres són importants, i és que hi ha una activitat econòmica important, un sector agroalimentari, químic, turístic, d'energia i de serveis. Són sectors que són molt importants aquí, uns directius amb un potencial de creixement molt important, un potencial econòmic també, com hem vist, no només pel tema de Barcelona World, sinó en tots aquests sectors, un potencial de creixement també molt important en els propers anys. Aquí estem parlant d'un espai on els directius, els que ens considerem directius, tampoc ni demanem titulació, ni demanem màsters, ni demanem d'això. El directiu és un sentiment, és una cosa que porta un perquè està fent una feina dins una empresa, una feina amb responsabilitat i se sent directiu. I l'únic que volem és aquest espai per compartir entre nosaltres, amb tres objectius principals. Un, evidentment, que sigui un espai pels directius de Tarragona, de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Dos, apostar per la directiu també la dona i després també apostar pel directiu jove. Que en esta difícil coyuntura económica ha habido muchas empresas y algunos equipos de dirección que están consiguiendo y han sabido hacer frente mejor que otras a la crisis y ser capaces de mirar con confianza al futuro. Yo voy a desarrollar muy brevemente tres de los factores que creo que están siendo claves para hacer frente con éxito a esta coyuntura y que permiten a esas empresas mirar con confianza hacia el futuro. Esos tres aspectos son la internacionalización, la innovación y el liderazgo, sobre el que me gustaría dedicarme y dedicar un poquito más de tiempo. Yo creo que el liderazgo es siempre contextual y ahora mismo el contexto en el que operamos determina una buena parte de las opciones que tenemos para dirigir y sobre todo creo que este entorno lo que hace es invitarnos a actuar. He aprendido que un directivo debe tener compromiso con actualizar permanentemente sus conocimientos y debe conocer y entender las tendencias macroeconómicas, sociales y regulatorias que tienen impacto en su sector y que pueden comprometer el éxito de su modelo de negocio. Además, un buen directivo tiene que ser capaz de realizar en todo momento un análisis ajustado de la realidad. Creo que la auténtica inteligencia de las personas y de los directivos consiste en ser capaces de ver la realidad sin tapujos, sin emociones, sin intereses personales, sin paños calientes. Y por último, yo creo que un buen directivo debe ser, ante todo, un referente para su equipo. Creo que es clave, y tú lo has dicho, que actuemos con integridad, con honradez, con veracidad, con sentido del esfuerzo. En este contexto, el directivo parece un activo social absolutamente imprescindible. ¿Cómo consigues cohesionar el estímulo de las actitudes en un equipo? Cuando a las personas realmente les das la posibilidad de que defiendan y presenten aquello sobre lo que han trabajado, bueno, pues el efecto también es muy positivo y muy estimulante, ¿no? Actitudes muy positivas sin resultados tangibles pues son muy difíciles también de defender. Entonces hay que mantener una actitud positiva. Sí, sí. Pero al final, lo primero que tienes que poner encima de la mesa son los resultados. Este alto nivel de dirección que tenemos contrasta con un bajo nivel de dirección en otros aspectos, como creo que es bajo nivel de dirección de país o bajo nivel de dirección en la administración. Yo creo que tendríamos que buscar un sistema de remuneración de la clase política que fuera mucho más acorde con los niveles de responsabilidad que estos dirigentes políticos ostentan y conseguir de así una clase política que fuera también una clase, una élite intelectual y empresarial de este país. Y los directivos nos quejamos de la dureza de nuestra actividad y de nuestra situación económica. Pero yo creo que si lo miramos bien y nos preocupamos y espabilamos, la vida del directivo y la vida del empresario puede tener muchos componentes de felicidad. Creo que puede ser una organización que realmente pueda juntar a un público muy diverso de la provincia. Creo que puede ser muy interesante y podemos hacer un buen equipo. Yo creo que hacía falta una asociación donde realmente se contara con el directivo y una organización que fuera política. Liderar es transformar el futuro
Creo que es una frase potente y que tenemos que tener en cuenta en el momento en el que queremos liderar a nuestros equipos y a nuestras organizaciones.